¿Cómo andás, Danilo? Buen día. Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, no. A ver, ¿por qué se suspendió la conferencia de prensa? No, en realidad la posponemos hasta el día miércoles o jueves, porque en realidad hay algunos integrantes que iban a estar hoy que nosotros queríamos que sea, bueno, todos los que estuvieron en la reunión anterior, los que participamos de la conferencia de prensa, y algunos que me manifestaron que no van a poder estar. Entonces, bueno, como también, digamos, no queremos detener esta cuestión de reunirnos sistemáticamente, vamos a hacer la reunión. Y el día miércoles, jueves, cuando yo vuelva a reconfirmar que estén todos presentes, hacemos ahí la charla con los medios específicamente, ¿no? Pero bueno, a mí también lo que me interesa y lo más importante que me parece en un primer momento es volver a juntarnos hoy. Yo tengo todas esas novedades que traje desde la ciudad de San Nicolás Sí, cuando vamos a viajé a decir hablar que vos con... el jueves te reuniste con el Sí. fiscal de menores de San Nicolás. Con dos, los dos fiscales de menores que actúan en la ciudad de San Nicolás, para que la gente sepa y los reconozca, son los doctores Alejandro López y el doctor José Guadañone. Allí viajé yo como presidente del Consejo Deliberante, viajó el presidente del Foro de Seguridad y me acompañaron también Angelina Lucero y Leonardo Sassone, que son del área de protección de minoridad de la municipalidad. Porque recordás que habíamos hablado que yo intento darle o quiero darle un trabajo más amplio a la problemática, y realmente nos trajimos dos o tres iniciativas que nos plantearon los mismos fiscales para tratar de ir en la búsqueda de atenuar esta participación de menores en robos y hurtos. Así que bueno, eso yo hoy lo voy a estar comentando brevemente en la reunión de seguridad que vamos a tener, pero después cuando hagamos la charla con los medios, seguramente ahí Ahora, lo voy a comentar bien. es imposible no preguntarte, digo, ¿por qué quedan en libertad o por qué la policía tarda más en llevarlos que lo que ellos tardan en salir? Sí, porque hay toda una cuestión legal, Danilo, que yo también, por ignorancia lo desconocía. Cuando son menores de edad tenés unas 12 horas para que el menor sea presentado ante la justicia, eso es por ley. Por eso muchas veces hablamos de las leyes, de la modificación o no de las leyes, si las leyes protegen a uno o no protegen a otro. Bueno, la realidad es que cuando son menores de edad, vos tenés desde el momento que se produce el hecho 12 horas para trasladarlo hasta la ciudad de San Nicolás. Muchas veces estas cuestiones suceden en horas de la noche, de la madrugada, cuando se comunica en horas de la mañana que esto sucedió, luego quizá se cumple con esas 12 horas y el menor todavía no ha llegado a la ciudad de San Nicolás. Por eso yo te digo que traemos dos o tres iniciativas planteadas por los mismos fiscales, también lo hemos planteado nosotros, como por ejemplo para hacer las audiencias que sean de varadero, por supuesto cuando el menor es aprehendido, no, ahí estamos hablando de otras cuestiones, pero ante estos hechos donde se supone que hubo menores participando y no hay testigos y lo que Sí, que sea. fueron reincidentes, que se cree que fueron reincidentes Exacto. sobre los hechos. Bueno, se plantearon dos o tres mecanismos de acción como para que esos menores puedan ser llevados ante la justicia si los fiscales de menores expliquen y le hagan un seguimiento puntual a los casos que suceden aquí en Varadero. Yo realmente me vine y lo último que le volví a manifestar a los fiscales, que se los dije durante dos o tres veces en la reunión que duró aproximadamente 2 horas, le dije, señores fiscales, los hechos que se producen con menores, robos y hurtos en Varadero, no tienen la misma implicancia o la misma trascendencia que seguramente tienen quizás aquí en San Nicolás, en San Pedro, en Zárate, Campana, que es donde quizás hay robos o hechos delictivos mucho más graves todos los días. Allá en Varadero, cuando un menor roba, y le expliqué este caso puntualmente, sucede que nosotros nos ponemos intranquilos, que la sociedad se pone intranquila. Entonces, ese mensaje le quedó a los fiscales, por eso es que hemos delineado dos o tres cuestiones como para que ante esta sucesión de hechos, cuando sucede algo similar, el menor llegue a la ciudad de San Nicolás, tenga la citación y el diálogo pertinente con los fiscales y bueno, de esa manera seguir de cerca todas estas cuestiones. Por eso involucramos también el área de minoría del municipio, porque otra de las cuestiones importantes, Danilo, que nos trajimos desde San Nicolás es, cuando sucede algo de esto y se lo cita a un menor para que concurra a la ciudad de San Nicolás a prestar declaración o que se inicie una causa, también la notificación va a llegar al área de menores del municipio. Esto nos va a provocar que nosotros podamos, que la policía tenga la notificación para ir a notificar que el menor debe ir a declarar a San Nicolás, pero también el área de menores va a hacer un trabajo en conjunto para persuadir y para charlar con la familia para que deba ir. Es decir, por eso decimos que
y yo le comentaba a los fiscales que acá tampoco son 100 menores los que por ahí nos tienen intranquilos y los que producen estos hechos. Son puñados, un grupo. Por eso, que son menos, entonces ellos también entendían eso, por eso te digo que trajimos una serie de acciones que, bueno, después cuando las tengamos en el terreno de juego, cuando las tiremos a la cancha, vamos a ver si esas acciones dan resultados, pero por lo menos esta preocupación que tenemos con respecto a los menores, ¿no es cierto?, que están por ahí en el área delictiva, fuimos, nos dieron 3 o 4 respuestas, las vamos a poner en funcionamiento y veremos si con estas acciones que nos trajimos podemos atenuar esta parte de la problemática que es que los menores participan en hechos delictivos. Martín, de todos modos, ¿la reunión la van a llevar a cabo ustedes? No, a mí lo que más me interesa, digamos, la charla con los medios era un poco para explicar esto que yo estoy hablando con vos, seguramente alguna otra cuestión, pero a mí lo que más me interesa es realizar esta charla. En esta charla sí tenemos la que en realidad nobleza obliga, quiero aclarar que a la reunión anterior de seguridad, cuando se criticó que no había estado la intendenta municipal, digamos, yo no la había invitado, porque en ese momento consideraba, y la urgencia que me habían solicitado el cuerpo de concejales era que el cuerpo legislativo quería tener una reunión con la fuerza de seguridad. Entonces me pareció, y lo invité a Alejandro Messina, entonces yo consideré que estaba con Alejandro Messina completa la reunión por parte del Departamento Ejecutivo, porque él es un órgano del Departamento Ejecutivo. En esta reunión sí, para evitar todas esas suspicacias, la invité a la señora intendencia. La intendenta me manifestó su ganas de participar, de estar presente, así que creemos que va a estar participando hoy 10:30, que como te digo, a mí es lo que más me interesa, que nos veamos la cara, que nos sigamos diciendo qué es lo que pasó, qué es lo que pudo hacer la policía, qué es lo que no pudo hacer, que podemos colaborar, eso me parece lo más importante y la preocupación y el compromiso que tenemos que tener cada uno de nosotros. ¿Leíste el comunicado del Frente para la Victoria? No, bueno, no lo he leído. Ha emitido un comunicado en el día de ayer, que ahora lo vamos a compartir, pero a grandes rasgos lo que dice es que digamos, todavía el gobierno no ha asumido la responsabilidad que tiene en estos 2 años y 8 meses de gestión, donde les dicen a ustedes que comiencen a gobernar asumiendo la realidad del pueblo, sobre todo porque buscan, de alguna manera, que haya ya resultados con relación a un tema tan sensible como es la seguridad. Sí, si yo estaría en la oposición, quizás mi postura podría ser algo eso, pero yo, como soy yo, seguramente a ese comunicado le sumaría acciones concretas a realizar y aportes. El Frente para la Victoria, como el Frente Renovador y cada uno de los bloques que integran el Consejo Deliberante, tiene una función pública y tienen las manos para escribir en la computadora o en papel y firmar proyectos y leyes para tratar de atenuar eso también. Uh-huh. Es fácil por ahí simplemente criticar. Yo antes también criticaba, pero cuando criticaba siempre trataba, y en lo general lo hacía, de mostrar un camino alternativo para solucionar aquello que criticaba. Todos los bloques políticos tenemos la libertad de participar del foro de seguridad. Los concejales somos foristas por obligación del foro de seguridad. Yo lo hago, el concejal Mariano Pausa también lo hace, no hay muchos más que participen. También los concejales tienen estos ámbitos, como el que va a haber hoy a las 10:30 de la mañana, ya hubo uno anterior, en ir y criticar y decir las cosas que están mal, pero también plantear acciones concretas para solucionar. Los concejales tienen todos los primeros lunes y terceros lunes de cada martes las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante o la posibilidad de juntar 6 firmas y hacer una sesión extraordinaria para también plantear temas si los preocupan tanto de seguridad. Yo creo que, por eso yo quiero reunirlos a todos, que estemos todos juntos, que de una vez por todas debemos ponernos todos detrás de la intendenta municipal y cada uno brindar aquellas herramientas que nosotros tenemos. Yo sé que los otros concejales tienen herramientas, pero a veces hoy es más fácil esconderlas y después sacar comunicados como para tratar de debilitar algo. Pero bueno, yo no pienso así. Yo ya te digo, hubiese hecho un comunicado, pero con 10 cuestiones alternativas para tratar de solucionar esto. Martín, te dejo un abrazo. Gracias por el contacto. No, gracias a vos. Hasta luego. La palabra del presidente del Consejo Deliberante, Martín Cárdenas, argumentando los detalles de la reunión.